pelotón Ghost. Hey, pues que bolas, pandilla de YouTube, reportándose una vez más el Diamond. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén viendo este nuevo gameplay. Últimamente me estoy trabando mucho, Los saludo su servilleta, el Dai, con un nuevo gameplay comentado. Lo que van a estar viendo de fondo, pandilla, es un día normal en el que el Diamond se mete a jugar contra todos y trata de sacar una Kim. Esta vez estoy tratando de sacarla. Digo, estoy tratando porque todavía no la saco. Este bien pudo haber sido ese gameplay que quiero sacar, pero más adelante veremos cómo es que me quitaron la racha de una forma que creo a todos nos ha pasado. Me recuerda un poquito a Modern Warfare 2. Ahorita en que lleguemos a ese momento, creo que es este mismo güey al que maté dos veces seguidas, el que después se venga de una manera muy cobarde. Pero bueno, pandilla, como les digo, un día normal tratando de sacar una aquí. Estaba utilizando la M-TAR-X, es un subfusil bastante bueno, pero como ya es costumbre aquí en Call of Duty Ghost, las miras de hierro que ya vienen con el arma son una mamada, y tuve que ponerle mira de punto rojo y silenciador. A mí me estaba funcionando bastante bien así el arma. Se la recomiendo siempre y cuando ustedes se crean capaces de controlar lo que es el retroceso que el silenciador le da al arma cuando se lo ponemos al arma, desde luego. Y si no son capaces de controlarlo, pues les recomiendo que pongan silenciador y empuñadura, si es que se acomodan con la mira de hierro que ya viene con el arma. Y si no, pues utilicen la ventaja que te deja poner tres complementos al arma para que así jueguen todos contentos. A mí ven sacando prestigitación, iba yo bien contento, bien alegre. Dije, pues me voy por aquí, van a reaparecer por allá. Y por alguna razón, no sé por qué, me regresé y aquí es donde todo pasó. Vean, ese güey se aventó un 360, como acuchilló al aire y me agarró a mí. ¿Cómo? No sé. Vean esa mamada. Ese tipo de cosas son las que me cagan de Call of Duty Ghost, porque esos pinches cuchillazos en el Black Ops Crow no había. Era muy raro que alguien acuchillara. La verdad, yo no soy mucho de acuchillar porque, como bien saben, utilizo el mando táctico. Y acuchillar es mover el dedo, es un movimiento que me quita, como se podría decir, tiempo, ¿no? No tengo como que grandes dedos como para tratar de acuchillar, entonces muchas veces salto, porque tampoco soy que un pinche grillo para andar salte y salte cada rato. No tengo un control de scoop o algo así como para hacer los más pros, pero salto, me agacho. Ya saben que aquí en Call of Duty Ghost pues se tiene que, bueno, más bien en Call of Duty se tiene que hacer lo que se tenga que hacer para matar al enemigo, menos campear, desde luego. Y pandilla, les quería comentar un poquito sobre este de los videos, que todo este revuelo que ha habido últimamente de que ya no se van a poder subir videos a YouTube y que ya no se van a poder monetizar y todo este rollo. La verdad, lo que he visto, pues lo que, bueno, más bien vi un video de Jugerwicho, por si ustedes no lo han visto se los voy a dejar en la descripción para que más o menos se informen un poquito. Y él comenta que este tipo de cosas nada más van a afectar a la gente que sube, como quien dice, campañas. Gracias a Dios y gracias a Activision, que espero que no se ponga de mamón más adelante, porque sinceramente Activision y lo que es Call of Duty se debe a YouTube. Yo creo que si su video se popularizó tanto, ya se ha mantenido todo este tiempo en el gusto, se podría decir, de la gente. Últimamente no, ¿va? Pero si se ha mantenido es gracias a todos los gameplays que la gente sube. La mayor parte de gameplays de gaming y de youtubers grandes, o todos los youtubers grandes, como por ejemplo Willy Rex, Stax, o los que ustedes conozcan, empezaron con Call of Duty, subiendo Call of Duty, ¿no? Y su canal creció gracias a Call of Duty. Entonces yo creo que tipos de juegos como Minecraft o cosas así se deben a los videos que la gente sube. Espero que a mí no me pase nada. Hasta el momento nada más me ha detectado un video, y eso por la canción que puse, era Push It to the Limit, una bomba nuclear en Modern Warfare 2 que no era tan importante, así que la borré para no tener ningún tipo de problema. Y bueno, pandilla, por ahí me vieron tratar de sacar una Kim en paquete, el cual fue un fail, porque supuestamente tienes que hacerlo hasta en este mapa desde el principio del juego, cosa que no entiendo por qué me dio una Kim, o qué ustedes creen que haya sido. Yo estoy seguro que era una Kim, porque en este
En este mapa, cuando cumples el reto que te da el portafolio, te dan una Kim. Pero bueno, me quedé con esa duda. ¿Ustedes qué creen? Ahí dejen unos comentarios. Me despido, el gameplay está a punto de acabarse. Y como siempre, si fue de su agrado, ya saben que pueden dejar un like, pasarse por mi página en Facebook y Twitter, que se las dejo abajo, al igual que el video de Yugurwicho, para que más o menos se informen. Nos vemos, cuídense mucho. Adiós.